Hola amigos que visitan nuestro canal, vamos a ver hoy un tema muy interesante y actual sobre lo que es la recesión económica y su diferencia con lo que es una crisis económica. ¿Qué son ambas? Bienvenidos a otro video más. ¡Comenzamos! Una recesión económica forma parte de un ciclo económico. ¿Qué son los ciclos económicos o qué compone un ciclo económico? Aquí lo vemos: auge, crisis, recesión, depresión, recuperación económica y auge. Y vuelve a empezar otra vez los ciclos económicos. Todos los países tienen ciclos económicos de una u otra forma. Estos ciclos económicos se calculan sobre todo por lo que es el Producto Interno Bruto de cada país. El Producto Interno Bruto es la suma del consumo de las personas por los gastos que hacen, por los bienes y servicios que consumen, por la inversión pública o privada en cualquier sector, puede ser la industria armamentista, puede ser en la industria aeronáutica, puede ser en la construcción de bienes raíces y adquisición de bienes raíces. También a esto le tenemos que sumar el gasto de gobierno en carreteras, infraestructura, en atención médica, salud, hospitales, etcétera, etcétera. Y a esto también le vamos a sumar lo que es la balanza comercial, es decir, la diferencia entre las exportaciones e importaciones que recibe un país. Todo esto junto suma el PIB, Producto Interno Bruto. Cuando una recesión económica inicia, lo que veremos esencialmente es una reducción en estos indicadores que les acabo de comentar, es decir, los bienes y los servicios y el consumo se reducen. La inversión y el beneficio de las empresas también se reducen, el empleo también se reduce y la inflación también se verá afectada inicialmente por la ausencia de demanda de servicios, los precios comienzan a bajar. Sin embargo, este es un paso antes a una crisis. Una recesión no es igual a una crisis. La recesión sucede dentro de un periodo temporal determinado, por ejemplo, 2 trimestres consecutivos con la reducción de estos indicadores. Por otra parte, si consideramos lo que es una crisis, aquí no hay un tiempo muy determinado, se prolonga, sobre todo es cuando se prolongan las recesiones. Y la crisis económica surge cuando durante periodos prolongados de tiempo que no son determinados comienza a haber no una reducción sino totalmente la supresión de empleos, el cierre de empresas, el descenso en el consumo y la inversión de estas empresas o la disminución del poder adquisitivo de la sociedad. El poder adquisitivo no es lo mismo que devaluación de la moneda. La devaluación de la moneda es el cálculo o la reducción del valor frente a otras monedas internacionales. El poder adquisitivo es que la misma moneda como gasto interno tiene menos valor. Luego entonces el primer efecto que provoca la crisis es la disminución o el deterioro de las actividades comerciales o una inestabilidad en los mercados. Estas son las diferencias. Esto es Rebel Dogs. Yo soy Luis Payán junto con Rebel Dogs haciendo este video. Te agradezco mucho, espero que te haya servido de algo. Suscríbete, comparte.